Primera Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Como ustedes saben, hermanos, en nuestra serie de Primera Timoteo, nosotros hemos hecho un alto con el propósito de observar un poco más detenidamente esta frase que aparece aquí en el versículo 16, Dios fue manifestado en carne. Y este es el tercer estudio que damos acerca de ese texto únicamente, una pequeña serie que hemos titulado Imitando la Encarnación. Primeramente nosotros vimos el significado teológico de la encarnación y observábamos la forma tan breve y sencilla como Pablo nos revela un asunto de tanta trascendencia y de tantas implicaciones. Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Es decir, que la segunda persona de la Trinidad vino a ser en el tiempo algo totalmente distinto a lo que Él era en la eternidad, aunque sin dejar de ser en el tiempo lo que Él era en la eternidad. En palabra más simple, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre nunca dejó de ser Dios. Cuando nosotros abrimos las páginas del Evangelio de Juan, nosotros encontramos allí como el apóstol, también en una forma muy breve y muy sencilla, nos dice que allá en la eternidad habitaba el Verbo, que ese Verbo estaba en una íntima comunión con Dios, que al mismo tiempo ese Verbo era Dios, y vemos en el versículo 14 cómo nos dice que ese Verbo se hizo carne, tuvo comunión con nosotros, habitó entre nosotros, y aún las paredes de su humanidad no pudieron del todo ocultar su deidad. Y por eso dice Pablo, y vimos su gloria. Es decir, que en la persona de Cristo se conjugan todos los atributos que hacen a Dios ser Dios, pero al mismo tiempo todos los atributos que hacen al hombre ser hombre y diferente de Dios. De manera que Cristo está en un solo lugar al mismo tiempo, pero es omnipresente. De manera que Cristo no puede hacerlo todo, pero es todopoderoso. De manera que Cristo no lo sabe todo, pero es omnisciente. Él tiene en su persona todos los atributos que hacen a un hombre ser hombre, conjugados al mismo tiempo con todos los atributos que hacen a Dios ser Dios. Y ese es el gran misterio de la piedad del que nos habla Pablo en 1 Timoteo 3:16. Ahora bien, como nosotros decíamos en un mensaje anterior, admitimos que esta doctrina tiene cosas que son verdaderamente complicadas. Admitimos que hay muchos detalles en esta doctrina que son, si no difíciles, yo me iría más lejos y diría imposibles de comprender a plenitud. Pero al Espíritu Santo le plugo revelarnos ese misterio y colocarlo como una parte esencial de la Escritura, de esa Escritura que no solo es inspirada por Dios, sino que también es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Así que, hermanos, yo sé que es complicado todo lo concerniente a este asunto de la encarnación, pero si está en la Escritura y es una parte central del mensaje revelado de Dios, eso quiere decir que introducirnos en el misterio de la encarnación es útil para nosotros. Eso quiere decir que es útil para nosotros contemplar al Hijo de Dios descendiendo del cielo y morando entre nosotros. Y no solo podríamos pasar años estudiando las implicaciones teológicas de la encarnación, sino que también nos dice la Biblia que debemos pasarnos la vida imitando su ejemplo. Y de ahí el título de este mensaje, Imitando la Encarnación. Hermanos, no solamente debemos estudiar la encarnación, no solamente debemos conocer hasta donde nuestra mente finita nos permite comprender los misterios encerrados en esta doctrina, debemos pasarnos la vida imitando la encarnación. En Filipenses capítulo 2, que es el texto que más estudiaremos en esta noche, Filipenses capítulo 2, versículo 5, tenemos allí un mandato expreso del apóstol Pablo a todos los cristianos de todas las épocas. Dice el apóstol Pablo aquí, haya pues
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos traducir Filipenses capítulo 2 versículo 5 de esta manera: tened continuamente, es un mandato presente, es decir, un mandato continuo, tened continuamente en vuestro ser interior esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús al encarnarse. Y en el estudio pasado, que coincidió precisamente la víspera de la Navidad, el 24 de diciembre, nosotros vimos dos aspectos en que debemos imitar la encarnación. En primer lugar, decíamos que debíamos imitar ese amor que movió a Cristo a encarnarse. Y en el capítulo 2 de Filipenses, nosotros podemos leer entre líneas que aparentemente había problemas en la iglesia de Filipos. Nosotros podemos leer entre líneas que había cierta dificultad dentro de la iglesia que tenía que ver con una falta de amor entre los hermanos, motivada por el orgullo de algunos. Por eso dice en el capítulo 2, en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. El apóstol Pablo está exhortando a estos hermanos a amarse mutuamente. Y para ello pone delante de ellos el ejemplo de Cristo. Ellos debían amar como Cristo amó. Y nosotros tenemos en la persona de Cristo, básicamente en cuanto al amor, tres aspectos que debemos imitar de Él. En primer lugar, nosotros podemos aprender de Cristo cuál es el límite de nuestro amor por los demás. ¿Hasta dónde nos amó Cristo? No solamente nos amó bajando del cielo y haciéndose hombre, ya eso era demasiado grande, sino que también nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y la Escritura dice expresamente que los creyentes deben estar dispuestos a amarse hasta ahí, hasta la muerte. En 1 Juan capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Juan: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y añade: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea que yo no tengo derecho a decirle a ningún hermano en Cristo: bueno, hasta aquí llegó mi amor. No, porque mi amor llega exactamente hasta donde el amor de Cristo llegó. Y dice la Biblia que el amor de Cristo llegó hasta la muerte. Pero Cristo no solamente nos muestra cuál debe ser el límite de nuestro amor, sino que también nos enseña hacia quiénes debe estar dirigido nuestro amor. Nosotros debemos amar a todos aquellos que son el objeto del amor especial de Dios, es decir, a sus elegidos. Nosotros podemos tener amigos en la iglesia, eso no es pecado. Nosotros podemos tener ciertas preferencias por una persona que por otra, eso no es pecado. Pero lo que no podemos hacer de ninguna manera es encerrarnos dentro de un grupo de la iglesia y ayudar únicamente a ciertas personas. No, hermanos. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto, todos los hermanos que conforman ese cuerpo son mis hermanos. Y por lo tanto, mi amor debe estar dirigido hacia todos aquellos que forman ese cuerpo. Y si yo oigo que desde aquí arriba, un jueves en la noche o un domingo, se nos dice, el hermano fulano de tal está enfermo en una clínica, es posible que usted en su vida haya cruzado tres palabras con ese hermano. Pero ese hermano es tu hermano. Ese hermano es miembro del cuerpo del cual tú eres miembro y por lo tanto es tu deber ir a donde ese hermano y decir: hermano, yo no te conozco, pero donde quiera que haya alguien en necesidad, es un llamado que Dios me está haciendo a mí. Mi amor debe estar dirigido hacia todos aquellos que son el objeto del amor especial de Dios. Pero Cristo no solamente nos muestra cuál es el límite, ni hacia quiénes debemos dirigir ese amor, sino que también nos enseña cuál es el propósito o la meta que debemos perseguir con ese amor. Cristo bajó del cielo para que nosotros podamos ser libertados del pecado. Y para que libertados del pecado podamos tener comunión con un Dios que es tres veces santo. Y esa es, hermanos, la gran meta del amor cristiano. Poder llevar a mi hermano a ser todo lo que Dios quiere que él sea. Poder llevar a mi hermano a quitar todo lo que pueda ser un obstáculo para que él se relacione libremente con el Señor. Esa es la meta del amor cristiano. Ahora bien, decíamos el domingo pasado que en Cristo no solamente teníamos un inigualable ejemplo de amor, sino también de humildad. Un inigualable ejemplo de humildad.
La palabra humildad es clave en ese texto. La palabra humildad significa sencillamente descender. Recuerden, hermanos, que es la misma palabra que aparece en Lucas capítulo 3, versículo 5, cuando el apóstol, o mejor dicho, el evangelista Lucas, cita la profecía de Isaías que dice, todo monte sea bajado. La palabra bajado que aparece en Lucas 3:5 es la misma palabra que aparece en Filipenses cuando dice que Cristo se humilló a sí mismo. Para Cristo humillarse significó descender del cielo. Para nosotros humillarnos es buscar nuestro nivel. Para Él es bajar de la gloria, para nosotros es apearnos del orgullo. Es descender de ese pedestal que nosotros con tanto cuidado durante toda nuestra vida hemos elaborado cuidadosamente. Para nosotros humillarnos es sencillamente ser lo que nosotros debemos ser. Y parece que ya los hermanos de Filipos habían creado unas cuantas constructoras aquí de pedestales y había muchos hermanos que tenían muchos pedestales. Y Pablo ve que estos hermanos estaban envaneciendo. Y Pablo ve que el envanecimiento de algunos estaba ya amenazando con dividir esta iglesia de Cristo, y por eso Pablo usó un eficaz e infalible sistema de demolición. Y veíamos el domingo antes pasado que el sistema de demolición de Pablo para destruir el orgullo de los hermanos de Filipos consistía básicamente en tres cosas. En primer lugar, el apóstol Pablo los lleva a considerar su verdadera condición. En el versículo 3 dice el apóstol aquí, nada hagáis por contienda o por vana gloria. Y ya al mencionarles la palabra vana gloria, les está diciendo, considérense por un momento quiénes son ustedes. Nadie se puede gloriar por una cosa que él no ha trabajado, ¿verdad que no? Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 7. ¿Quién te distingue? Porque, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías como si eso lo hubieras hecho tú? Y el apóstol Pablo lleva a estos hermanos a entender que toda la gloria del hombre es vana por necesidad. Que toda la gloria del hombre es hueca por naturaleza. Porque nosotros no tenemos nada que sea autóctono de lo cual podamos gloriarnos. Lo único que es autóctono es nuestra depravación. Nosotros pusimos el pecado, todo lo bueno lo puso Dios. Toda cosa buena desciende de lo alto, dice el apóstol Pablo, el Santiago, del Padre de las Luces, del cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Así que toda la gloria nuestra es vana, dice Pablo. El segundo sistema de demolición que usa Pablo es llevarlos a considerar correctamente a sus hermanos en la fe. Dice Pablo en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Qué fuerte es esto! El apóstol Pablo está diciendo aquí que si un creyente tiene una correcta visión de sí mismo, ese creyente va a estimar a los demás como superiores a él. ¿Y saben por qué? Porque tú sabes muy bien la depravación que hay en tu propio corazón. Tú sabes muy bien las cosas que tú haces a veces y que la hiciste por una motivación que no era del todo pura. Pero como tú no puedes ver a través del corazón del hermano, tú no sabes cuándo el hermano lo hizo por eso. Y cuando tú ves las cosas de esa manera, obviamente vas a decir, seguro que yo soy el peor de todos los cristianos de la iglesia. Seguramente que a ningún hermano le pasa por la mente los pensamientos perversos que a mí me pasan por la mía. Y cuando un hermano no está en el truquito de estar juzgando a los demás, pero sí está viendo su propio corazón, va a estimar a los demás como superiores a él. Además, este hermano del que habla Pablo es el tipo de hermano que no se detiene mucho a considerar sus áreas fuertes, sino que se deleita viendo las áreas fuertes en los demás. En vez de estar viendo solamente las cosas malas que el hermano hace, él se deleita viendo la obra que Dios hace en los otros. Y por eso, como él ve en los otros cosas que él no tiene, él estima a los demás como superiores a él mismo. Yo no sé cuántos de ustedes estaban aquí en una ocasión cuando la señora Ruth Pawelski, que estaba dando una clase a ciertos hermanos sobre educación, ella presentó una cartulina blanca, completamente blanca, que tenía una pequeña mancha en el medio. Una pequeña mancha en el medio. Y ella preguntó a los hermanos, ¿qué ustedes ven aquí? Todo el mundo dijo, una mancha. Y dijo ella, pero qué injustos son ustedes. Aquí hay una cartulina completamente blanca y por una pequeña mancha lo único que ustedes ven es la mancha. Y hay hermanos que solamente están viendo la mancha en el otro y por eso nunca los puede estimar como superiores a él. Y es un orgulloso.
Pero como decíamos el domingo pasado, ya el pedestal de los filipenses estaba ya muy tambaleado. Entonces vino Pablo con un gredar y les dijo en tercer lugar, consideren el ejemplo de Cristo. Consideren el ejemplo de Cristo. Él era Dios y se hizo hombre para morir por vosotros en una cruz. Y si eso no los humilla completamente, entonces, hermano, es que ya no hay nada que pueda humillarlo a usted. Y de paso habría que cuestionarse ya si podemos llamarle libremente hermano. Así que nosotros hemos visto entonces, y era necesario hacer este pequeño recuento porque hace 15 días que no veíamos este estudio, que en Cristo nosotros tenemos primero un inigualable ejemplo de amor, en segundo lugar un inigualable ejemplo de humildad, y ahora concluiremos diciendo en tercer lugar que en Cristo tenemos un inigualable ejemplo de autonegación. Un inigualable ejemplo de autonegación. Hemos estado hablando de amor, hemos estado hablando de humildad, pero ambas virtudes se encuentran tan estrechamente ligadas a la autonegación que es imposible hablar de aquellas sin mencionar esta virtud. Es imposible concebir el amor o la humildad sin estar ligado o estrechamente vinculado con la autonegación. En estos días pasamos por la época tumultuosa de la Navidad y seguramente que muchos de ustedes vieron nacimientos, algunos tal vez pusieron nacimientos en sus casas, y los que no pusieron el nacimiento pueden imaginárselo. Cuando nosotros nos paramos frente a un nacimiento, cuando nosotros concebimos en nuestra mente el establo donde nació Cristo y contemplamos al Hijo de Dios naciendo en pañales allí entre medio de vacas y ovejas y bueyes, nosotros estamos escuchando en ese momento el más elocuente y poderoso sermón que se haya dado alguna vez sobre lo que significa la autonegación. Y ese ejemplo brilla más cuando lo contemplamos a la luz de quién es Cristo. Y por eso es que Pablo, al hablarles aquí de autonegación, tiene que tomar ese punto de partida. Pablo quiere presentar a los hermanos de Filipos el ejemplo de Cristo. Y por eso él inicia diciendo, imiten esa forma de pensar que hubo en Cristo, el cual, primero, siendo en forma de Dios, dice el versículo 6, tengan esta forma de pensar que hubo en aquel, el cual, siendo en forma de Dios, y esto equivale a decir, siendo Dios mismo. La palabra forma que usa Pablo aquí no significa en este caso una mera apariencia externa, sino más bien el conjunto de atributos que hacen que una cosa sea eso. O sea que Pablo está diciendo aquí, hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual tenía todos los atributos que hacen a Dios ser Dios, y por lo tanto era Dios. Él poseía en la eternidad todas aquellas cosas que hacen que Dios sea quien es. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ustedes recuerdan cuando ustedes estudiaban geometría, que había un triángulo que se llamaba isósceles. ¿Recuerdan eso? Esa cosa tan pesada. Bueno, pues el triángulo se llama isósceles porque dos de sus lados son iguales. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí es precisamente esa palabra. Siendo Cristo igual, isósceles, igual a Dios. Porque Cristo era igual en gloria que Dios. Era igual en autoridad. Era igual en mando. Él era igual a Dios. Se despojó a sí mismo, dice Pablo, no de su forma de Dios, porque en ese caso hubiera dejado de ser Dios, sino que se despojó de su igualdad con Dios. De ahí, hermanos, que durante el tiempo que Cristo estuvo encarnado, Él dijo una frase que para mí es fabulosa. Cristo dijo, el Padre es mayor que yo. Los testigos de Jehová utilizan esa frase y dicen, míralo ahí. No son iguales, el mismo Cristo reconoció que Él y el Padre no eran iguales, que el Padre era mayor. Pero hermanos, esa frase es fascinante precisamente porque demuestra la deidad de Cristo. Si Cristo era un simple mortal, era una blasfemia que Él dijera eso. Vamos a ilustrarlo de esta manera.
Imagínense que estamos aquí hablando de posesiones materiales y sale un individuo y dice aquí, entre el grupo, bueno, realmente yo reconozco que Donald Trump y Jacqueline Onassis son más ricos que yo. Usted tiene que pensar una de dos, o que ese individuo es muy rico pero tiene menos que Onassis y que Trump, o que él es un pedante, ¿verdad que sí? Cristo aquí, que era judío y que estaba hablándole a un grupo de judíos que veneraban tanto la persona de Dios, que cuando los escribas en el Antiguo Testamento iban a escribir el nombre de Dios, se bañaban entero, tomaban una pluma con una tinta diferente y escribían H-Y-H-W-H, que era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y si tres líneas más adelante volvía a aparecer el nombre de Dios, se volvían a bañar enteros y tomaban otra vez la tinta especial. Ellos veneraban tanto a Dios. Y Cristo aquí toma a este Dios como su tabla de comparación. Él dice, sí, es verdad, el Padre ahora mismo es mayor que yo. Ahora es mayor que Él. Él no estaba diciendo en ese momento que el Padre era mayor Dios que Él. No, porque en otra parte Cristo dijo, yo y el Padre somos una misma cosa. Y en otro lugar, en Juan capítulo 14, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Él estaba diciendo, el Padre es mayor que yo, en el sentido de que desde que Cristo se encarnó, voluntariamente se despojó de esa igualdad que tenía con Él. Hermanos, ¿de qué se despojó Cristo para salvarnos? Dice la Biblia que Cristo renunció a sus riquezas. Primero, segundo a los Corintios 8:9. Dice, ustedes ya saben la gracia que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Hay un himno que me gusta mucho que dice, con potestad sin igual en el cielo Él gobernaba. Los ángeles su potestad siempre cumplían, pero un día le vimos cargar la cruz por la senda de dolor y muerte. Cristo en el cielo era dueño del universo completo. Y Él, siendo rico, se hizo pobre. Él dejó esa riqueza. Cristo renunció también a ese tranquilo disfrute de la presencia de Dios sin mezcla alguna de sufrimiento. Orando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú junto a ti con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y Cristo también se despojó de esa gloria. Cristo también se despojó de esa igualdad en autoridad que tenía con Dios. Hebreos capítulo 5. Cristo se despojó de esa igualdad en autoridad que tenía con el Padre. Hebreos capítulo 5. Otro texto que usan los testigos de Jehová y no saben que se están clavando un puñal ellos mismos. Porque ese texto reafirma la deidad del Señor. Dice aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 8, que aunque Cristo era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Los testigos de Jehová dicen que Cristo, antes de encarnarse, era un ángel. Pero hermanos, si Cristo era un ángel que se encarnó, obviamente debemos pensar que era un ángel de los buenos, ¿verdad? No de los malos. Y si él era un ángel de los buenos, él se pasó toda su creación obedeciendo. O sea que si aquí dice que aquí el Hijo tuvo que aprender lo que era la obediencia, no es porque él antes era un rebelde, sino porque él antes, cuando todavía no se había encarnado, él estaba por encima de la ley. Él era quien le había dado la ley a sus criaturas y por primera vez en toda su existencia, él se había colocado voluntariamente bajo esa ley. Por eso dice Pablo que Cristo nació de mujer bajo la ley. El Señor nunca supo lo que era obedecer la ley, porque Él era quien había dado la ley. La ley era un reflejo del mismo carácter santo del Señor, pero Él tuvo que aprender la obediencia. Él se despojó de esa igualdad que tenía con Dios. Cristo se humilló a sí mismo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en Filipenses capítulo 2. Siendo Dios, se hizo hombre, lo cual era ya de por sí una humillación tan grande que nuestras mentes finitas nunca alcanzarán a comprender eso. Pero para Cristo no era suficiente. Siendo Dios se hizo hombre, pero se hizo un hombre cualquiera. Era hijo de un carpintero, se pasó la vida entera en su oficio de carpintería, un hombre pobre. Pero todavía eso no era suficiente, sino que obedeció a Dios hasta la muerte. Es decir, Él, que era el autor de la vida, permitió que sus criaturas lo mataran.
Pero como todavía eso no era suficiente y él quería descender aún más, murió muerte de cruz, que es la peor de todas las muertes. O sea que nosotros vemos en Filipenses capítulo 2 a Cristo descendiendo, 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 y como eso no era suficiente, siguió descendiendo. Y lo que Pablo nos está ordenando en este texto, hermano, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, es que en todo momento nosotros tengamos esa misma forma de pensar. Que nosotros tengamos en todo momento esa misma forma de pensar. Que estemos dispuestos como cristianos a negarnos a nosotros mismos para servir a Dios y para servir a todos aquellos que son el objeto del amor de Dios. El texto de Filipenses capítulo 2 ha sido usado para grandes discusiones teológicas. Son muchas las páginas que se han escrito para explicar ese despojo de Cristo en Filipenses capítulo 2. Pero hermanos, eso es sencillamente penoso. Porque ese texto no está allí para que nosotros elucubremos teológicamente. Ese texto está allí simplemente para enfrentarnos. Si Cristo hizo lo que hizo siendo quien era, ¿quién me creo yo que soy? Hay una nación latinoamericana, no voy a mencionar, porque no sé si aquí hay algún de esa nacionalidad, que tiene fama de ser orgulloso la gente de esa nación. Yo no estoy corroborando ni negando eso, yo no conozco a esa gente, pero la gente dice que ellos son muy orgullosos. Y alguien me decía que si uno compra a esa gente por lo que ellos creen que valen, perdón, si uno los compra por lo que valen y después lo venden por lo que ellos... O dicen la gente que ellos tienen una estima de sí mismos muy alta. Decía alguien que esa gente es tan orgullosa que si una de esas personas de esa nacionalidad se sube en su orgullo y se tira de arriba, se mata. Pero no del golpe, sino de la inanición. Porque en lo que cae se muere de hambre. Es tan alto el orgullo. Pero hermano, yo me pregunto honestamente, ¿eso es una característica propia de las personas que viven en esa nación? ¿O nosotros podríamos asegurar con toda franqueza que esa es la realidad de nuestra propia alma? Lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Filipos es: ¿quiénes se creen ustedes que son? Ustedes saben que los hermanos de la iglesia de Filipos tenían algunas razones para estar orgullosos, porque la ciudad de Filipos era de las pocas ciudades a la que el imperio romano le había concedido autonomía. Ellos estaban bajo el imperio romano, pero ellos tenían tanta autonomía que con el simple hecho de nacer en Filipos ya uno era ciudadano romano. Y la gente de Filipos se sentía muy orgullosa, y aparentemente ese orgullo estaba traspasando las barreras de la iglesia, y los hermanos de la iglesia se creían la gran cosa también. Y Pablo les dice a ellos: vean el ejemplo de Cristo, Él era Dios. ¿Quiénes se creen ustedes que no pueden humillarse delante de los demás? Porque aparentemente aquí había problemas. Recuerden que en el capítulo 4 Pablo tiene que rogarle a dos mujeres allí que tenían problemas. Ruego Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que aprendan a perdonarse. Y ahí estaba el problema. Me imagino que Evodia o Sintique o ambas se creían tan grandes que les era difícil perdonar la ofensa de la otra hermana. Me imagino cómo se hubieran sentido Evodia y Sintique cuando se leyó la carta de Filipenses. Hermanos, piensen en eso. Ellas estaban allí en la iglesia. Pero yo imagino que ya después de haber visto el ejemplo de Cristo y Pablo haber expandido todo eso en Filipenses capítulo 2, cuando oyeron sus nombres se sintieron sencillamente avergonzadas. Ya Pablo había destruido devastadoramente el orgullo de ellas dos. Así que hermanos, nosotros debemos considerar el ejemplo de Cristo, en primer lugar, como lo vemos allí, con respecto a la autonegación, pero también debemos considerar la misma enseñanza de Cristo, no solamente su ejemplo, sino también su enseñanza. Esta demanda de la autonegación, no solo la vemos ejemplificada en el Señor Jesucristo magistralmente en su vida, sino que también fue colocada cuidadosamente en el corazón mismo de su enseñanza. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16.
no solamente vemos ejemplificada en Cristo la autonegación, sino que también es el corazón, el centro mismo de su enseñanza. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Para nosotros poder comprender este pasaje, debemos situarlo en su contexto. Cristo acaba de preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y allí inmediatamente comienzan los discípulos a decir: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. El Señor le dice: bien, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y como yo decía esta mañana en una prédica allá en La Vega, allí sale el vocal del grupo, Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro dice: muy bien, Simón, bienaventurado eres, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí inmediatamente el Señor comienza a hablarle a los discípulos del reino de los cielos. Pero recuerden, hermanos, que los discípulos tenían una visión muy carnal del reino. Ellos ya se imaginaban, todos ellos en su cargo. Uno iba a ser primer ministro, otro iba a ser secretario de Estado. Judas seguramente iba a ser ministro de finanzas, porque era el tesorero del grupo y además era ladrón. Digo, no estoy diciendo con esto que los secretarios de finanzas. Estoy diciendo que a él le gustaba mucho el dinero y que de esa manera me imagino que él habría ambicionado, ¿verdad?, ese puesto. El problema viene cuando Cristo, en el versículo 21, ya ellos están ahí con su sueño de grandeza, y dice en el versículo 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, y ya imagino que ellos se pusieron un poco tristes, y de los escribas y de los principales sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo tengo razones para creer que la palabra resurrección ellos no la oyeron, porque recuerden que al final ellos todavía no entendían ese asunto. O sea que ellos se quedaron en la palabra muerte. Yo me imagino que de repente todos los sueños de grandeza de esta gente se tienen que haber desplomado. ¿Qué suerte pueden correr 12 hombres que están siguiendo a uno que acaba de decir que él va a ser juzgado y condenado por los más altos tribunales de la nación? ¿Qué suerte podrían correr estos? Todos sus sueños de grandeza se desplomaron en un santiamén, como decimos nosotros. Rápidamente se cayeron sus sueños de grandeza. Y aquí viene Pedro, como era mayor que Cristo en edad, me imagino que se lo llevó aparte, y le dijo al Señor: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y por supuesto, Pedro no era tan altruista. Él no solamente quería que Cristo tuviera compasión de él mismo, sino también de ellos. Ten compasión de ti, por ende de nosotros, porque ¿qué nos va a pasar a nosotros cuando te maten a ti? Y allí Cristo le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es este el contexto donde Cristo aprovecha para enseñar a sus discípulos el costo de ser cristiano. ¿Cuál es la demanda del Evangelio? Y esa demanda es perder tu vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida la va a salvar. Y es precisamente en este punto de la enseñanza del Evangelio donde más conflictos se han levantado en la iglesia contemporánea entre muchos teólogos. Porque algunos se preguntan: ¿cómo podemos predicar la salvación por la fe sola si Cristo nos dice aquí que para salvarnos tenemos que negarnos a nosotros mismos? La pregunta es esta, hermanos. Cristo está diciendo allí que para salvar la vida hay que perderla. Y si eso es verdad, ¿acaso no implica esto una especie de salvación por obras? Es decir, yo primero tengo que negarme a mí mismo para entonces ser cristiano. Entonces no es por la fe, ¿verdad que no?
es por obrando, llegando a negarme a mí mismo. Y aquí viene un grupo de teólogos de nuestra generación y resuelven el conflicto afirmando que Cristo no está planteando aquí la demanda del cristianismo, sino la demanda del discipulado. Es decir, uno primero llega a ser cristiano por la fe sola y luego llega a ser discípulo por la autonegación. Entonces, yo primero soy cristiano y puedo ser un cristiano carnal y puedo vivir en pecado y no tener señales en mi vida de santidad, pero soy cristiano y luego yo doy un paso más adelante hacia la vida victoriosa y me Ahora, esa enseñanza tiene un problema muy serio y es el versículo 25. ¿Qué dice Cristo aquí? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y está hablando del infierno. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Y cómo yo sé que está hablando del infierno? Porque dice en el versículo 26 que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O sea que Cristo está diciendo aquí que negarse a sí mismo no es un requisito para ser discípulo, no, es un requisito para ser cristiano. En la enseñanza de ese texto, en una forma clara y llana, el Señor está enseñando que el que no se niega a sí mismo se va a ir para el infierno. O sea que no es un cristiano carnal, es un impío. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver este conflicto aparente? Hermanos, este conflicto aparente es resuelto cuando nosotros recordamos que hay una fe que no salva y que hay una fe verdadera. La fe que nos salva se habla en muchísimos textos de la Escritura. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, dice que muchos creyeron en el Señor, pero el Señor no creyó en ellos. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice Santiago que el que tiene una fe que no obra es una fe muerta, y una fe muerta no va a darte vida. O sea que hay una fe que nos salva. Y el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y se lo está diciendo a gente que profesaba la fe. O sea que hay una fe que no salva, hay una fe verdadera. La fe falsa es aquella que anhela los beneficios de Cristo, pero que no tiene intención de vivir a la luz de las demandas de Cristo. Esa es la fe falsa. Es decir, es la persona que está contenta de que lo salvaron del infierno, pero no de que lo salvaron del pecado. Me salvaron de la condenación, pero no de la esclavitud que el pecado me tenía sumido. La fe verdadera, por el contrario, no solo conlleva un deseo de ser salvados de la condenación del pecado, sino también libertados del pecado mismo. Por eso, hermanos, la fe verdadera está íntimamente ligada con la autonegación. Porque en cierta forma, creer es autonegarse. Cuando yo creo, yo estoy en primer lugar negando mi propia justicia, porque yo estoy diciendo, ya yo no estoy confiando en las obras que yo puedo hacer para salvarme, sino que estoy confiando enteramente en la obra que hizo aquel que murió por mí en una cruz. En ese sentido me estoy negando a mí mismo, estoy negando mi propia bondad, estoy negando mi justicia personal, estoy haciendo lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida y he perdido mi justicia propia por ganar la de aquel que murió por mí. Pero no solamente eso, cuando yo digo yo creo en Cristo, ¿saben lo que yo estoy haciendo? Yo estoy renunciando voluntariamente a la dirección de mi vida para dejarla en mano de otro. Yo estoy diciendo, a partir de este momento ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A partir de este momento ya yo no voy a dirigir mi vida de acuerdo a lo que yo piense, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y en ese sentido me estoy negando a mí mismo. O sea que significa que lo único que yo tengo que hacer es convertirme, y a partir de ese momento será relativamente fácil para mí de poner mis deseos para vivir a la luz de la voluntad de Dios. No, todo lo contrario. En el momento que yo me convierto a Cristo, entonces comienza una lucha terrible en mi interior. Porque yo he decidido, yo he dicho que tengo la intención de vivir a la luz de la voluntad de Dios, pero hay un problema. Todavía el pecado mora en mi interior.
todavía yo tengo pecado remanente y todavía ese pecado me quiere llevar de nuevo al terreno de mis propios deseos. El pecado quiere que yo vuelva a actuar otra vez de acuerdo a los dictados de mi carne y no de acuerdo a los dictados de la palabra de Dios. Romanos capítulo 7 nos enseña esto muy claramente. Romanos capítulo 7. El negarme a mí mismo no es un acto que yo hago una vez y para siempre, no. La fe verdadera incluye esa intención, esa firme resolución de vivir para Dios. O sea, hermanos, que antes de leer Romano, déjenme hacer un alto aquí. Eso quiere decir que tú te convertiste verdaderamente. No si tú entendías todo esto que yo estoy diciendo, porque obviamente uno va creciendo en el conocimiento. Cuando yo me convertí, yo no entendía nada de esto. Pero en mí se había el deseo de decir, bueno, yo voy a vivir para Dios. Yo quizás no podía ponerlo de esa manera, con esas palabras. Pero toda persona verdaderamente creyente es una persona que no tiene dificultad cuando le dicen, hermano, esto es lo que dice la Biblia. No es el tipo de gente que dice, a mí me importa lo que dice la Biblia. ¡No! Es una persona que tiene realmente un deseo de conocer la voluntad de Dios y de hacerla, aunque se le haga difícil hacerla. Aunque él tenga una lucha para hacerla, pero en su interior hay un deseo de hacerla. Es lo que dice Romanos 7, vamos a leer solamente el versículo 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero cada vez que yo quiero hacer el bien, ahí se revela este pecado. No hago yo nada más que tomar una resolución en mi vida, como quizás muchos de ustedes hicieron en este año nuevo. Este año yo voy a hacer esto, esto y lo demás allá. Y ahí inmediatamente, queriendo yo hacer el bien, ahí surge el pecado. Queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Eso es un cristiano, yo me deleito en la ley de Dios. Yo realmente quisiera vivir en santidad, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo no está diciendo que el pecado siempre lo lleva cautivo al terreno del pecado, sino que le está diciendo, esa ley que hay en mis miembros me empuja hacia allá. Recuerden, hermanos, que la palabra ley, tal como le está usando Pablo aquí, es similar a cuando decimos la ley de la gravedad. Ley, en este caso, son impulsos externos que nos mueven hacia un lugar. ¿Qué es la ley de la gravedad? La ley que dice que todo objeto grande atrae uno pequeño. ¿Qué es la ley del pecado? Ese pecado que todavía mora en nuestro interior, que nos seduce, que todavía nos arrastra. Y es una pena que muchos creyentes todavía no entienden eso y se trastornan cuando sienten deseos pecaminosos. Hermano, sentirás ese deseo pecaminoso hasta la muerte. Seguirás sintiendo la corrupción de tu interior. Por eso, volvemos a repetir, yo no solo me niego a mí mismo en el momento de mi conversión, yo tengo que negarme a mí mismo todos los días. Y es el negarme a mí mismo a lo largo de mi vida lo que va a demostrar que esa negación que yo hice de mí mismo en un segundo cuando me convertí fue real. ¿Qué dice Lucas 9:23? Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, que la autonegación no es un boleto de entrada al reino de los cielos. No, la autonegación es una forma de vida para el cristiano. Es una forma de vida para el creyente. ¿Cuál es el mandato de Filipenses capítulo 2, versículo 5? Haya pues constantemente, dice el texto original, haya pues constantemente en vosotros esa forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Cada día que yo me levante tengo que decir, yo he muerto. Yo he muerto. Como dice el apóstol Pablo a los corintios, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.
Oigan eso, dice Pablo, yo todos los días me muero. Hay un teólogo, bueno, un escritor puritano, que yo sé que para alguna gente puede chocarle esto, se llama Henry Scudder, y él tiene un libro titulado El Andar Cristiano, creo que, el Andar Diario del Cristiano. Y él aconseja que toda la noche, digo, yo no le aconsejo eso a nadie, yo estoy diciendo para que ustedes tengan esa idea, ese pensamiento, toda la noche cuando tú te acuestes y te vayas a poner la sábana para arroparte, piensa, así mismo me van a cerrar el ataúd algún día, todos los días. Y dice, de esa manera, todos los días te vas a recordar que eres uno que fuiste crucificado con Cristo. Dice el apóstol Pablo, yo todos los días me muero, todos los días. Todos los días me digo, hoy tengo que crucificar mi yo, todos los días. Eso no es una vez y para siempre, es la forma de vida del creyente. La forma de vida del cristiano. Negarse a sí mismo significa, en la práctica, dejar de vivir bajo el principio dominante de la búsqueda de mi felicidad y de mi bienestar para procurar a partir de este momento solamente aquello mediante lo cual Dios es glorificado, aún a pesar de mis deseos. Eso es negarse a sí mismo. Significa deponer mis deseos cuando estos son contrarios a los deseos de Dios. Significa sacrificar cosas que me son lícitas. Oigan bien, sacrificar cosas que me son lícitas, pero que yo sé que a mí personalmente no me convienen, o que podrían serle de tropiezo a otros hermanos. Y ahí debemos seguir el ejemplo también de nuestro Señor Jesucristo. Así que los que somos fuertes, dice Pablo, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es negarse a sí mismo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Para los que llevan notas, Romanos 15, 1 al 3. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Negarse a sí mismo significa dejar de perseguir ansiosamente las cosas que el hombre natural persigue. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tú pones la mira en las cosas de los hombres. ¿En qué estaba poniendo la mira el apóstol Pedro? O en su seguridad, en la gloria que él se había forjado cuando Cristo sea rey del reino, en las riquezas que iba a obtener con ello, en la fama. Es decir, el apóstol Pedro no estaba dispuesto a entrar en ninguna situación que implicara sacrificio. Todo lo que fuera dificultad, échalo a un lado. Esta era la mente de Pedro. En ninguna manera esto te acontezca, Señor. ¿Y sabes lo que le dijo Cristo? Pedro, así mismo piensa Satanás. Apártate de mí, estás pensando como Satanás. Tienes la mente del diablo, le dijo Cristo a Pedro. Tú tienes la mira en las cosas que el hombre tiene su mira puesta: comodidad, fama, gloria personal. Y dice Cristo, los míos no son así, los míos son los que se niegan a sí mismos. El Señor se negó a sí mismo. Y para él, para Cristo, implicó dejar el cielo, vivir una vida llena de privaciones, siendo Él el dueño del universo, y finalmente morir en una cruz en manos de sus criaturas. Eso fue lo que significó para Él negarse a sí mismo. Pero ¿saben lo que significa para nosotros negarnos a nosotros mismos? Para nosotros implica simplemente abandonar nuestros sueños de grandeza y entender quiénes somos y para qué estamos aquí. Para nosotros es simplemente abandonar nuestros sueños de grandeza. Nosotros somos unos ilusos. Nosotros creemos que somos la novena maravilla del mundo. Para nosotros es simplemente entender que estamos aquí para darle gloria a Dios y gozarnos de Él por siempre. Por eso decíamos en un mensaje anterior que a Pablo le llevó 30 segundos a escribir Dios fue manifestado en carne. Y a nosotros nos puede llevar la vida solamente estudiando eso. Dios fue manifestado en carne.
Y de eso, hermanos, no solamente dependió nuestra salvación, debemos pasarnos conscientemente la vida imitando la encarnación de Cristo. Porque es un inigualable ejemplo de amor, es un inigualable ejemplo de humildad, es un inigualable ejemplo de autonegación. Y aquí yo quiero concluir con una pregunta. Hermano, ¿qué tanto te estás negando tú a ti mismo? ¿Qué tanto? Por ejemplo, en el área devocional, ¿qué tanto te estás negando a ti mismo? ¿Saben que muchos de nosotros, por ejemplo, ponemos la excusa de que nuestra vida de oración es pobre porque nuestra agenda está muy llena? Hermano, eso es una vil mentira, eso no es verdad. Busquen en la Escritura quiénes fueron los grandes hombres de oración y van a descubrir algo fascinante. Todos eran hombres muy ocupados. Moisés fue un gran hombre de oración. Y tú me quieres decir a mí que tú en tu trabajo tienes más trabajo que lo que tenía Moisés, con un pueblo torpe, rebelde, duro de servir, 600,000 personas en un desierto, y solamente él para juzgarlos a todos ellos. Que el vecino me robó un buey, que aquel hizo que sé yo que en la tienda mía, que aquel me ensució no sé qué cosa. 600,000 personas duros de servicio, incrédulos, todo el tiempo quejándose contra Dios. Usted no puede estar más ocupado que Moisés. Y Moisés era un hombre de oración. David era rey de Israel. Todos los problemas de estados caían en su oficina. Y ahí estaba David, levantándose cada mañana. Dice, yo no puedo de ninguna manera empezar mi día sin venir delante de ti en oración. Daniel era secretario de Estado, lo que hoy sería un secretario de Estado, en Babilonia, la nación que en aquella época era la más poderosa del mundo. Y era un hombre de oración. Martín Lutero, el hombre que llevó hacia adelante la reforma protestante, decía, yo no puedo comenzar el día sin haber estado por lo menos 3 horas en oración. Si yo oro menos de 3 horas, decía Martín Lutero, mi día se perdió. No me diga a mí que su agenda está muy llena, porque eso es una mentira. Y si es verdad que tu agenda está tan llena que no te da tiempo para orar, entonces, hermano, yo tengo la convicción de que hay cosas en tu agenda que no están en la voluntad de Dios. No importa que sean servicios dentro de la iglesia de Cristo, porque no puede ser que Dios quiere que sus hijos, por estar sirviéndole a Él, descuiden la relación con Él. Eso es imposible. ¿Qué tanto nos estamos negando a nosotros mismos en el área devocional? ¿Qué tanto nos estamos dejando vencer por el sueño? ¿O por las amistades? ¿Qué tanto? Hermanos, ¿qué tanto nos estamos negando a nosotros mismos en nuestro matrimonio? Yo encuentro que si hay un área donde la autonegación se muestra en todo su esplendor, después del devocional, que es la parte más difícil de todo cristiano, es en el matrimonio. Qué difícil es para nosotros los maridos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y estar dispuestos a sacrificarnos por ella. Y qué difícil es para una mujer dejar descansar toda su vida en la dirección de su marido y estar sujeta a ellos como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué tanto nos estamos negando a nosotros mismos en nuestro matrimonio? ¿O qué tanto nos estamos negando a nosotros mismos en el uso de las diversiones que son lícitas? Y decir a las diversiones que son lícitas, no. Ahora, quiero hacer una advertencia aquí, hermanos. La Biblia me manda a mí a sacarme el ojo yo, a cortarme la mano yo y el pie yo. La Biblia no me manda que yo le saque el ojo al hermano, le corte la mano al hermano y le corte el pie. Porque hay hermanos que se pasan la vida juzgando a los demás y diciendo, se pasan la vida entera divirtiéndose. Bueno, ese es el problema de él. El problema mío es mío. Es que tanto yo me estoy negando a mí mismo diversiones que me son lícitas porque yo entiendo que me están acarreando dificultades en mi vida espiritual. Pero a mí mismo, no se ponga a pensar en fulano. Yo estoy hablando de ti específicamente. Y de mí. ¿O qué tanto nos estamos negando nosotros mismos en nuestras relaciones interpersonales? ¿Qué tan difícil se te hace servirle a un hermano en la iglesia? ¿Qué tan difícil se te hace decir, hoy voy a sacrificar este tiempo que lo tenía apartado para mí porque yo sé que el hermano fulano de tal está en una clínica, enfermo, voy a ir a verle? ¿O qué tanto te niegas a ti mismo cuando tienes que perdonar en tu corazón la ofensa que el hermano te hizo?
¿qué tanto nos estamos negando a nosotros mismos? Hermanos, si todos los días debemos recordar que vamos hacia una tumba, yo creo que todos los días al levantarnos tenemos que echarle una ojeada al pesebre. Todos los días tenemos que pararnos delante del Hijo de Dios naciendo entre ovejas y vacas para poder nosotros también imitar la encarnación. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra. Te damos las gracias, oh Señor, porque ella es una espada que traspasa lo más profundo de nuestras intenciones y lo más profundo de nuestros pensamientos. Oh soberano Señor que estás en los cielos, qué difícil es negarnos a nosotros mismos. Oh Señor, qué vivo está nuestro yo al cual tenemos que mortificar diariamente. Ayúdanos por tu Espíritu a poder contemplar al Hijo de Dios viniendo desde el cielo y permite que eso sea para nosotros como una escalera que nos permita bajarnos de nuestro propio pedestal. Glorifícate, oh Señor, en nuestras vidas. Glorifícate en las vidas de los hermanos de esta congregación. Te lo suplicamos en el nombre de aquel que se humilló por nosotros. Amén.